¿Qué tal, amigos de Notivoz? Nos encontramos desde el Complejo Judicial en Managua, donde se realiza la continuación del juicio oral y público en contra de los dos supuestos miembros de esta banda denominada El Yogi. Cabe mencionar que hasta el momento han comparecido ante la juez más de 4 testigos, entre ellos un médico forense e inspectores de la Policía Nacional. Uno de ellos, el que realizó el recibo de ocupación de las dos armas de fuego que se encontraron en la escena del crimen. El arma fue ocupada en la escena del crimen. En su caso, la versa fue ocupada junto al cadáver o cuerpo del occiso Diógenes Trinidad. La segunda arma fue ocupada en la escena del crimen del edificio Armando Vido, 4 cuadras al sur, una al este, 80 varas al sur, ¿verdad? Y que dentro de las investigaciones que nosotros realizamos, se determinó, y que en su momento va a ser, que el investigado, Víctor Manuel Morales Blanco, fue el que lanzó esa arma en ese lugar. Durante un receso de 15 minutos que otorgó la judicial, los dos acusados aprovecharon para hablar ante los medios. Ellos señalan ser inocentes de los delitos que se le imputan. A nosotros los involucran simplemente en el lugar. ¿Vos pusiste resistencia en el momento de la captura? No. ¿Qué era lo que estabas haciendo vos ahí en el lugar? Yo por ahí tengo un familiar en ese lugar. ¿Estabas armado? No. ¿Los testigos te reconocieron y dicen que vos fuiste el que disparó? ¿Vos fuiste el que disparó, dice? Así lo dicen ellos. Pero son varios los que lo dicen. Así es, así lo dicen ellos también. Todos son policías, recuerden. ¿Y el video? Civiles, son los que te señalan. También están junto con los policías porque todo es injusto. ¿Qué relación tenía con el fallecido? Con Diógenes. Ninguno, ni lo conocíamos ni nada. Yo no maté a nadie. ¿Qué andabas haciendo ese día? ¿Acompañándonos? Porque conocía al difunto. ¿Trabajabas con él? No, trabajaba en el mercado. ¿Pero qué es lo que estabas haciendo vos con ellos? Andaba. ¿A lo que iba vos? No, para nada. Soy inocente. ¿Qué te dijeron? ¿Que iban para dónde? ¿Hacer qué? ¿Te dijeron ellos? Sí, claro. Se espera que a lo largo de este día comparezcan ante la juez más de 10 testigos en este caso. Nosotros estaremos al pendiente del desarrollo de esta noticia para llevarles información de último momento. Regresamos a estudios con más información.